Vamos a empezar esta sexta jornada, ya hemos pasado el Ecuador. Vamos a tratar sobre el tema de la seguridad urbana, que es, yo creo que un tema capital para valorar la calidad, habitabilidad y comodidad del espacio público. Lo veremos desde distintas perspectivas. Es una variable que hay que analizar desde el diseño, desde la gestión y desde el gobierno de la ciudad. Tenemos los dos mejores ponentes que podríamos traer para analizar este tema, Felipe Hernando y María Naredo. En primer lugar nos hablará Felipe Javier Hernando Sanz, que es profesor titular de Geografía Humana en la Universidad Complutense de Madrid, seguridad urbana, criminalidad. Yo creo que es un técnico pionero en España de estos temas, ha hecho los atlas de criminalidad de Madrid, la verdad es que un especialista que da gusto tener con nosotros. Él os contará. Muy bien, pues buenas tardes. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, el agradecimiento al Colegio Oficial de Arquitectos por la invitación. Es un placer pasar con ustedes aquí la tarde y de proponerles algunas ideas para que ustedes, si creen oportuno, puedan incorporar a su trabajo diario. Efectivamente, como comentaba Francisco, son más de 35 años los que llevo investigando pues un poco la relación que se da entre criminalidad y espacio urbano. Lo he hecho desde muchas perspectivas, lo he hecho desde perspectivas totalmente positivistas, otras más humanistas, y me he movido en muchos ámbitos escalares. Ese va a ser uno de los temas que yo creo que no solamente debemos incorporar como científicos o como técnicos a la hora de considerar el tema de la seguridad, que la seguridad es un problema escalar. Y en este sentido, y si la voz me respeta por el resfriado que llevo, voy a argumentar estos cinco aspectos que tienen ustedes aquí. Algunos responden a algunas preguntas muy concretas. ¿Qué es lo que entendemos por inseguridad urbana? ¿Cuáles son las ideas previas que nos pueden servir para contextualizar cualquier acción que podamos hacer desde la arquitectura o desde cualquier intervención social, ¿no? ¿Cuáles son los factores determinantes de la percepción de la seguridad? Hablaremos en segundo lugar. Vamos a ver cuáles son las principales formas de inseguridad urbana en Madrid. Seguro que se van a sorprender de algunos de los datos oficiales. Y terminaremos concretamente abordando el tema desde una perspectiva analítica, desde una perspectiva totalmente utilitarista y aplicándola al diseño urbanístico, ¿no? Ustedes probablemente hayan oído hablar de distintas orientaciones que desde los años 70, fundamentalmente Neo-Chicago, Oscar Newman, vienen implementando para el diseño urbanístico, ¿no? En ese sentido, yo creo que hemos llegado a un método, hemos perfeccionado esas metodologías y nos permiten abordar el tema desde una situación totalmente diferencial. Una primera cuestión es evidente. La seguridad o la inseguridad es un evidente estado de ánimo. Y ese estado de ánimo nos introduce uno de los elementos más importantes que debemos considerar. Sentirnos seguros o sentirnos inseguros es un problema totalmente subjetivo y depende de una serie de condicionantes. Depende, por supuesto, de nosotros, pero depende también de los contextos en los que nos movamos. Esto trae como consecuencia que podamos abordar desde distintas perspectivas el tema de la seguridad. Lo podemos abordar desde una perspectiva muy personal, centrada en el individuo o centrada en la sociedad, ¿no? Y eso nos llevaría a dos situaciones, a dos grandes tipos de visiones, la etnocéntrica y la egocéntrica, que plantean orientaciones totalmente metodológicas diferentes y que yo creo que se deben incorporar a la hora de realizar este tipo de análisis.
Luego se da una circunstancia que es bastante evidente, y es la capacidad paradójica para aumentar progresivamente las demandas de seguridad en función del sentimiento que tenemos de mayor o menor inseguridad. Vamos a ejemplificar estas cuestiones con algunos de los mapas que hemos trabajado a escala microurbana, a escala de sección censal, y que determinan una forma recurrente. Una forma recurrente que nos lleva a otra de las máximas que también debemos considerar. El consumo de la seguridad, de mayor seguridad, en definitiva, sin tener una serie de necesidades objetivas, no apacigua, no limita la inseguridad de los individuos, no apacigua la inseguridad del grupo social, de los distintos grupos sociales, sino que, por el contrario, la cronifica, la hace todavía mucho más sensible. Esto lo podemos deducir perfectamente, y vamos a verlo en el caso de algunas ciudades que hemos estudiado, como los lugares que son hiperseguros, que tienen unas tasas de criminalidad cero, son percibidos por los ciudadanos y las ciudadanas como unos lugares totalmente problemáticos. Bien, el concepto o el término seguridad es polisémico y adquiere muchos matices. Nosotros nos vamos a centrar en la seguridad urbana y nos vamos a centrar en las perspectivas que podríamos abordar desde un punto de vista científico para analizar estos sentimientos totalmente subjetivos. Y esa seguridad urbana o ciudadana tiene correspondencias con otros tipos de seguridad. Lo vamos a explicar al principio con una pequeña analogía. Por supuesto, el concepto de seguridad nacional marcan una serie de objetivos y marcan una serie de estados que hoy a cualquier grupo social, a cualquier persona que vive en una ciudad, no se le escapa, ¿no? Los temas de terrorismo internacional determinan una mayor presencia policial en las ciudades o traen una serie de circunstancias que alimentan estos circuitos que a veces se consideran totalmente perversos. Existen inclusive otros conceptos por encima, el concepto de seguridad humana, que desde el punto de vista de la arquitectura en América Latina se encuentra muy presente y afecta a todos los órdenes de la vida, inclusive al orden constructivo y al orden social. El curso pasado, que estuve de año sabático, inauguré el cuarto curso, el cuarto Simposio Internacional de Arquitectura en la ciudad de Tunja, en Colombia, invitado precisamente por la Escuela de Arquitectura de Santo Tomás, ¿no? Y precisamente estuvimos hablando de seguridad humana y dentro de la seguridad humana de algunos de los aspectos que comentaremos. La bioseguridad, la seguridad alimentaria, la seguridad informática, son conceptos que colateralmente interceptan algunos de los aspectos que vamos a visibilizar. La primera idea que quiero que quede clara es que la seguridad es un concepto escalar y que no debemos contemplarlo desde uno de los pisos que afecta a la seguridad. Una determinante en esa seguridad nacional de la que hemos hablado anteriormente afecta a la seguridad ciudadana o inclusive a la seguridad individual. Vamos a verlo en la segunda charla que tendremos después, cómo la violencia de género, la seguridad que podríamos llamar en el hogar, determinará concretamente posicionamientos que afectan a la seguridad ciudadana o, en un ámbito mucho más reducido, a la seguridad familiar. Tendríamos, por lo tanto, una serie de fases o de pisos que están íntimamente correlacionados. Una intervención con una política pública explícita en lo que Courbet denomina seguridad mundial o mundicéntrica, determinaría efectos en el caso de la seguridad urbana. Yo es una de las cuestiones que en América Latina he tratado de una forma muy significativa con el estudio de los circuitos de distribución de los estupefacientes, ¿no? Que afectan al consumo y al menudeo de droga que se hace en Madrid, en Lavapiés, en cualquier barrio de la periferia. Por lo tanto, primer aspecto importante, la seguridad siempre tiene un fenómeno escalar que debemos respetar. Y si lo analizamos, deberemos respetar
esos procedimientos analíticos que incorporen las perspectivas escalares. Luego vamos a ver cómo. Y una metáfora, la famosa metáfora de las muñecas rusas, ¿no? Si partimos de la seguridad individual, y ahora podríamos hacer aquí un experimento, todos estamos implicados con la seguridad, y si no, vacíen sus bolsillos. Y vamos a ver cómo todos llevamos unas llaves. Nosotros salimos de casa o cerramos el coche y estamos aplicando un criterio concreto de seguridad. Seguridad que se extrapola a otros ámbitos. Bueno, pues la contemplación del estudio de la seguridad como arquitectos, como sociólogos, como geógrafos, debe considerar este aspecto que, haciendo el juego de las muñecas rusas, entendemos perfectamente. Y nos lleva a una situación de círculo vicioso o círculo virtuoso, ¿no? Círculo vicioso o virtuoso que implementa una serie de relaciones entre todas y cada una de las relaciones. Y podemos poner un ejemplo. Hoy en España nos encontramos, por otro lado, lo comentábamos antes en la comida, uno de los países más seguros de toda la Unión Europea, donde las tasas de criminalidad están muy por debajo, inclusive en las principales ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, ya no digamos en ciudades intermedias como Santander, que la significación de los delitos, de los crímenes, son poquísimo relevantes, ¿no? No digo que la policía no tenga que hacer trabajo, que desde luego tiene que hacer mucho trabajo y tiene que prepararse para hacer ese trabajo, sin lugar a dudas. Pero estamos en una situación totalmente perfecta. Esto nos permitiría profundizar en otros aspectos para desarrollar entornos urbanos seguros, que es hacia donde conducimos concretamente la charla de hoy. Y esto nos lleva a diferenciar distintos tipos de criminalidad o distintos tipos de violencia. No todos los delitos que se cometen son iguales. Por lo tanto, no debemos poner albarda sobre albarda, o como dicen en mi comunidad, juntar peras con manzanas, ¿no?, para analizar concretamente esos problemas. Existen muchos tipos de violencia y cada tipo de violencia tiene un patrón, tiene una forma de plasmación en el territorio totalmente diferencial. Esa plasmación en el territorio trae como consecuencia una forma de análisis algo diferencial y, por lo tanto, unas intervenciones que desde su perspectiva también serán diferentes y acordes a la realidad que acometamos. Muy sencillamente, por no profundizar, esto sería motivo de otra charla, tenemos que diferenciar la violencia incidental de la violencia instrumental, ¿no? No es lo mismo el crimen organizado del que le estaba hablando a ustedes que distintas patologías que se encuentran en algunos sectores de algunas ciudades más o menos consolidadas y que, en función de una serie de factores, traen como consecuencia distintos riesgos de vulnerabilidad para colectivos también bastante diferentes. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Y eso nos lleva a una realidad bastante, bastante concreta, ¿no? No es lo mismo el control social de las patologías que están relacionadas con la violencia instrumental que la prevención, que se puede hacer perfectamente y se puede realizar desde el diseño urbanístico seguro. Existen en muchos países escandinavos, existen manuales de diseño urbanístico seguro que potencian la seguridad del entorno ciudadano y de las personas que habitan a él y que, por lo tanto, manifiestan una realidad bien diferente, ¿no? Ahí tendríamos, desde la prevención al control, distintas funcionalidades que pasarían, sin lugar a dudas, por las distintas escalas que hemos podido observar. Y en este punto, también lo hablábamos en la comida, comentábamos temas de visibilidad. Y la violencia, la delincuencia, el crimen, tiene un componente bastante significativo de visibilidad e invisibilidad. Y esto lo tenemos que determinar. Johann Galtung, el sociólogo, determinaba que cualquier acto violento se puede clasificar en función de tres parámetros bien distintos. Si esa violencia es directa, si esa violencia es estructural y procede del sistema, está
relacionada con los procesos de organización del propio sistema o si tienen unas raíces de tipo cultural. Y hay un límite, lo han podido ver un poco en la diapositiva, de visibilidad e invisibilidad. Hay ciertos comportamientos que no aparecen en las estadísticas. Esto no significa que no existan, esto no significa que no debamos estudiarlos, esto no significa que deben aparecer fórmulas para incorporar en un diseño urbanístico seguro y que deben pretender dar el mayor de visibilidad posible independientemente de esto. Y yo aquí utilizo una herramienta para intentar explicar la concepción escalar y la importancia que tienen, cuáles son los factores determinantes que modifican la diferencial percepción que tenemos cada uno de nosotros y nosotras en la inseguridad. Pues son factores de múltiples tipos, ¿no? Hay factores económicos, hay factores políticos, hay factores sociales, hay factores también culturales, pero hay otra serie de factores que son puramente ambientales, son territoriales, y ahí sí que nosotros podemos incidir de una forma significativa. Y atención, muy importante, todos estos factores están atravesados transversalmente por una serie de factores que son extensibles a cualquier comportamiento o a cualquier percepción de la inseguridad. El género es una de las cuestiones totalmente irrenunciable. La percepción de la seguridad según hombres y mujeres es diferencial y por lo tanto nosotros tenemos que incorporar, vamos a escuchar en la segunda charla, vamos a ver una aproximación concreta. La etnia, la procedencia, la edad, la percepción de mayor o menor inseguridad está motivada no solamente por el contexto cultural, sino por el propio envejecimiento que tenemos. Y no debemos olvidar que pertenecemos a una sociedad que está en un proceso de envejecimiento que nos va a llevar hacia el año 50 a tener el mayor porcentaje de octogenarios de toda la Unión Europea. Y esto va a ser un problema. Como le digo a mis estudiantes, Houston, tenemos un problema, vamos a intervenir de esta manera. Por lo tanto, todos estos factores se ven atravesados transversalmente por esta realidad. Pero no son los principales elementos. Ahí entraría el factor escalar al que hemos aludido y que es totalmente determinante. No es lo mismo, no tienen la misma visibilidad ciertos comportamientos ilegítimos que son individuales, ciertos comportamientos que se dan en el hogar. No se pueden comparar con la seguridad ciudadana, que tiene otros parámetros de evaluación y que aparece registrado en las estadísticas de otra manera nacional. En absoluto tiene que ver con la seguridad nacional, pero en cualquiera de los casos, las dos dimensiones de factores sociales, económicos, culturales y esos transversales que hemos visto de género, de etnia, de edad, los atraviesan y los modifican de una forma significativa, ¿no? Por lo tanto, cuando partamos y hagamos un análisis concreto de cómo aplicar un modelo seguro en una ciudad, nosotros nos podremos posicionar perfectamente en esta parte de la hélice, pero tendremos que mirar tanto hacia arriba como hacia abajo y deberemos considerar los factores que hemos mencionado en primer lugar como esos factores transversales que consideramos. Si no, nuestra aproximación será totalmente incorrecta y será poco útil, ¿no? Bien, por pasar rápidamente, existe un factor todavía más importante, ¿no? Hay algún policía en la sala y esto lo va a entender perfectamente. Es lo que yo llamo la tetradimensionalidad de la seguridad. A todo lo dicho anteriormente, a la hélice que determina los factores escalares, a los aspectos que están relacionados con la economía, la cultura, la política, etcétera, etcétera. Y esos transversales hay que unir el tiempo. La percepción de la seguridad o de la inseguridad viene marcada por la evolución del tiempo. Si nosotros analizamos la seguridad desde una perspectiva estática, nos fijamos solamente en un momento concreto, tenemos una visión pazguata y limitada
de la realidad y por lo tanto no podremos abordarla. Tendremos que tener, esto los geógrafos lo sabemos muy bien, diferenciamos dos palabras, no tienen que ver con la seguridad, pero me van a entender el ejemplo, tiempo y clima. No es lo mismo tiempo que clima, y es una de las confusiones que se tienen. Tiempo es el momento atmosférico, ahora llueve, ahora hace sol, ahora las presiones son bajas. El clima es una situación más o menos regular, una situación que se estudia a través de series normales que tienen por lo menos 30 años de antigüedad y que determinan un conocimiento de cómo se van modificando. Eso es lo que nos permite hablar, por ejemplo, de cambio climático, ¿no? Y que nos permite hablar de otras circunstancias concretas. Por lo tanto, el tiempo va transversal, va a atravesar transversalmente y nos va a permitir hablar de esa cuarta dimensión de la tetradimensionalidad de la seguridad. Y llegamos a lo que quería llegar después de esta breve introducción, ¿no? Y es que la seguridad está vinculada, como vamos a demostrar, con los espacios urbanos. Haciendo una simplificación máxima, podríamos decir que crimen, que delincuencia, está vinculada a la ciudad. Y aunque tenga esa permeabilidad escalar y nos permita hablar de situaciones muy concretas desde lo individual, desde las relaciones que se dan en el hogar, hasta esa seguridad mundicéntrica, en el medio urbano, concretamente, existen una serie de características ambientales que determinan y hacen aumentar o disminuir los comportamientos que podríamos llamar antinormativos, aquellos comportamientos que, como muy bien decía el marqués de Sade en Llastín, pueden ser delito aquí, pero a 200 millas de aquí pueden ser una costumbre totalmente y una práctica totalmente permitida. Y en ese sentido, en ese contexto, el espacio urbano juega uno de los vértices fundamentales de un triángulo que tiene otros dos vértices concretos, ¿no? El autor motivado, o lo que es el análisis de las oportunidades para cometer cierto tipo de delitos, no todos los delitos, no todas las los comportamientos antinormativos tienen un análisis de oportunidad igual, es totalmente diferencial y por lo tanto deberemos conocerlo, y tenemos que considerar también a la víctima o el objetivo concreto de esa delincuencia. Por lo tanto, para hacer intervenciones de diseño urbanístico, seguro, arquitectónico, deberemos contemplar mínimo estos elementos. Deberemos contemplar, por supuesto, el espacio urbano, deberemos contemplar el autor motivado o hacer un ajuste de los niveles de oportunidad que dan los distintos comportamientos y deberemos conocer exactamente la caracterización de las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Cuáles son sus comportamientos? Etcétera, etcétera. Bien. La relación entre ciudad, entre territorio urbano y crimen no son nada nuevas, yo no hago ningún descubrimiento. Fíjense, estamos hablando de finales del siglo XIX. Si ustedes van a la National Gallery de Londres, observarán estos mapas de un periodista, de Charles Vogt, que fue uno de los padres de la escuela positivista de criminología. ¿Qué es lo que hizo Vogt? Vogt, con trabajo de campo, calle por calle, fue cartografiando el estatus social, económico y comportamental que tenía el Londres victoriano e pintó con distintos colores los lugares que eran más seguros y menos inseguros. Una técnica totalmente cualitativa, poco argumentada, poco reflexiva. Bueno, eso se publicó en distintos periódicos y llevó a cabo una obra, el Labor and Life of the People of London, que plasmó todo el Londres victoriano en una cartografía muy precisa que hoy se considera una obra de arte. Mucho más recientemente, esto ya les sonará probablemente un poquito más, dentro de lo que es conocida como Escuela de Chicago, tenemos otra de las aportaciones más significativas. Los ecólogos herederos de la tradición de Park, de Burgess, de Hoyt, de Hulman,
muchos de ellos inmigrantes europeos, polacos, que fueron a Estados Unidos, concretamente a Chicago, y fundaron la Escuela de Sociología Urbana. No les gustaba llamarse sociólogos, había también geógrafos. Ellos preferían llamarse ecólogos urbanos. Se dedicaron a estudiar las patologías de entonces. Estamos hablando de los años 20. Si yo hablo del Chicago de los años 20, rápidamente pensamos en Ley Seca, Elliot Ness, las bandas, todo esto que nos ha ilustrado perfectamente Hollywood y la filmografía hollywoodiense, ¿no? Fíjense, aquí tenemos algunos de los primeros trabajos en donde se dedican a analizar las tasas de delincuencia juvenil. Y lo hacen teniendo en cuenta las census tract, las secciones censales. Y las comparan con distintos valores de caracterización de la sociedad. Las razas predominantes en cada una de esas census tract, etcétera, etcétera. Esto llevó a estos ecólogos urbanos a hacer una serie de trabajos muy interesantes. Shaw y McKay, en el año 41, hacen la primera cartografía. O el mismo Trasher hace este famosísimo mapa, que es muy difícil de encontrar, pero yo se lo traigo para que lo vean, en donde aparecen representadas las 1.414 bandas que existían en el Chicago de los años 20. Y están absolutamente todas localizadas y segregadas en función de una serie de características. Bandas que tienen lugares de reunión y bandas que no tienen lugares de reunión, pero que se localizaban por la calle. Por lo tanto, vemos que la asociación entre el comportamiento antinormativo y la ciudad tiene un referente epistemológico. Yo a muchos les recomendaría, a mis alumnos se lo recomiendo de forma recurrente, ¿no? Sería interesante recuperar. Ellos se preocupan por estudiar los desahucios, los problemas de hacinamiento. Son Beckinbale, lo estudia en el año 1910. Los borrachos, los homeless, los que viven en la ciudad, y los cartografían. Y manifiestan de una forma, los Jack Rowler, hoy los llamaríamos los marchosos, los discotequeros, ¿no? Los jóvenes que van a divertirse concretamente, bueno, pues los estudian, los cartografían y los, siguiendo una metodología, dese en cuenta que estamos en una época de eclosión del determinismo ambientalista de Darwin, siguiendo una metodología totalmente determinista que hoy habría que poner en cuestión, llegan a conclusiones que hoy nos pueden ofrecer distintos tipos de soluciones. Bien, por lo tanto, segunda idea importante, esto no es nuevo, esto se viene haciendo desde hace muchos años. Aquí no estamos descubriendo ninguna nueva metodología. Tercer elemento, la seguridad y el miedo. No es lo mismo ser seguro o estar seguro y no tener miedo que estar seguro y tener miedo. El grupo de criminólogos de la Universidad de Deusto, que la tienen ustedes aquí al lado, concretamente César San Juan y Laura Bozmediano, tienen este cuadro que es bastante sistemático. Hay como cuatro situaciones bastante evidentes. En función de la criminalidad mayor o menor en este eje, del miedo mayor o menor en este otro eje, que nos daría como cuatro situaciones totalmente diferenciadas. Una primera situación de seguridad no realista, en donde la criminalidad es alta, pero el miedo al delito es muy bajo. ¿Qué es lo que habría que hacer entonces? Bueno, pues habría que controlar, por supuesto, el delito, pero también reforzar las medidas de autoprotección. Una segunda situación dentro de esta parte alta del esquema sería el miedo realista. Altas tasas de criminalidad, pero también altas tasas de miedo en la población que es víctima. ¿Qué intervención sería necesaria? El control del delito, por supuesto que sí, pero además una reducción del miedo. ¿Cómo? Con políticas públicas, con información, con transparencia, informando, dejando acceso a la información. ¿Vale? Esto lo digo porque en España, inclusive las personas que llevamos trabajando más de 35 años en esto, tenemos un problema para acceso a la información oficial, ¿vale? Para la información que recoge este tipo de situaciones. Una tercera situación sería
el miedo no realista, donde la criminalidad es baja, pero hay un alto miedo al delito. Ahí tendríamos que intervenir reduciendo el miedo, haciendo mayor esta transparencia. Y luego tendríamos una situación ideal donde tanto criminalidad como miedo son muy bajos y suponen ningún tipo de intervención, ¿no? Bien, en este sentido yo creo que a estas alturas queda bien clara cuál es la componente territorial de la inseguridad y podríamos hablar de que existe una realidad y de que esa realidad nosotros la podríamos transponer a un mapa con una finalidad científica, con una finalidad de análisis, con una finalidad concreta de poder proponer soluciones. Aquí, por ejemplo, tenemos cartografiados, hemos visto en la fotografía anterior, una perspectiva aérea de los incidentes de las revueltas de Los Ángeles en el año 1992. En el mapa que aparece dibujado encima tendríamos aquellos negocios coreanos que fueron afectados y que tuvieron concretamente un número importante de pérdidas durante el mes de el 29 de abril cuando se motivaron esos aspectos. Y ahí tendríamos concretamente la localización de los lugares de venta de alcohol con una cierta especialidad, coreanos o no coreanos, en toda la ciudad de Los Ángeles y en el entorno de Los Ángeles, que determinó la victimización de un colectivo muy concreto. Se hizo responsables de una situación muy concreta a estos coreanos y trajo como consecuencia el saqueo, la quema y los incidentes que se desarrollaron. Ustedes lo conocen, no vamos a hablar. De una realidad concreta nosotros podemos plasmar distintos posicionamientos. Bien, bueno, pues ¿cómo hemos evolucionado en el tiempo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Voy a intentar justificar un poco por qué estoy aquí. Pues bueno, yo en el año 1983 realicé el primer atlas urbano que contemplaba toda la variabilidad de comportamientos antinormativos en el municipio de Madrid. Un atlas que dibujé a mano con Rotring. No he traído los mapas, pero algunos son de metro por metro, trabajando con Daniel Herrero allí en la Jefatura Superior de Policía, extrayendo los datos. Una década después, mi tesis doctoral, yo estuve trabajando en la empresa privada 15 años, mi tesis doctoral llevó por título el Atlas de la Criminalidad de Madrid, que fue premiada con el premio Antonio Maura y que, bueno, ya con un sistema de información geográfica y considerando todas estas perspectivas que les estoy contando, incorporó ya no 53 mapas, sino 300 y pico mapas, además de otros 200 gráficos que marcaban un poco la situación de diagnóstico de Madrid en el año 1997. Más recientemente, el Ayuntamiento de Madrid me brindó la oportunidad. Es la primera vez que me llega una administración y me dice, aquí tiene los datos, usted no se va a tener que preocupar de obtener los datos, vamos a trabajar con los datos y queremos a ver qué modelo podemos diseñar para poner en funcionamiento un mecanismo de intervención para la policía, el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid. Y entonces hicimos el Atlas de la Seguridad. Un Atlas de la Seguridad que tristemente quedó, yo no sé si conocen el relato de Borges, ¿no? El de los mapas que aparecen despedazados en el desierto. Bueno, quedó en el olvido, bueno, no quedó en el olvido porque había ahí un interés político. El político que me lo encargó, el alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, pues no le pareció oportuno difundir los resultados de los estudios que se estaban haciendo y allí siguen almacenados en el ayuntamiento, ¿no? Yo he seguido investigando, he estado en Colombia, he estado en Nicaragua, he estado en México, estos comportamientos y he realizado distintos tipos de aproximaciones. Aquí tienen algunos de los mapas y cómo han ido evolucionando con el tiempo. Y nos vamos a centrar ahora, yo creo que con esto queda perfectamente justificada mi presencia aquí. Vamos a hablar de los tipos de criminalidad y vamos a hablar de la evolución de la criminalidad, porque lo he dicho antes, la tetradimensionalidad nos lleva a entender desde dónde venimos y qué es lo que hacemos.
Fíjense, aquí están recogidas todas las incidencias, tanto delitos o faltas, que se han producido en todo el territorio español desde el año 1980 hasta el penúltimo año. Y ahí podemos distinguir una serie de datos. Un dato primero y relevante es que la inseguridad crece. El número de incidencias crece de una forma significativa. De hecho, se multiplica prácticamente por 5 hasta que comienza nuestra crisis. Segundo hecho que nos llama la atención. No solo crece, sino que cuando llega la crisis, la criminalidad baja. Estamos hablando de datos oficiales. Permítanme ponerlo en duda. No conozco ningún referente de ningún país europeo homologable a España en donde con crisis económica la criminalidad haya bajado, sin lugar a dudas. Esto nos lleva a defender un posicionamiento, a defender esos otros comportamientos que no aparecen en las estadísticas y que hay que tenerlos en cuenta. Y que hay que tenerlos en cuenta a través de otras formas de obtener la información, ¿no? Bien. Bueno, por hacer un panorama básico, la inseguridad es un hecho urbano, básicamente. Se polariza en las ciudades. De hecho, las 50 capitales de provincia y las dos ciudades autónomas registran el 40% de todas las infracciones del país. Una cantidad que se ha reducido desde el año 1965. Y esto nos lleva a un hecho que también les afecta a ustedes, a las ciudades intermedias. Y es que la criminalidad crece precisamente no en las grandes ciudades, sino en las ciudades intermedias. No de una forma importante, no de una forma significativa, pero en los entornos metropolitanos de las ciudades más pobladas se está produciendo este proceso. Traigo este ejemplo de un alumno mío, de un trabajo fin de máster, Alfredo Llorente, cántabro, intentó aquí trabajar con la policía, pero no consiguió datos y se tuvo que venir a Madrid. Bueno, y en Madrid la policía de Alcalá de Henares le facilitó una serie de datos con los cuales está investigando precisamente estos procesos de intervención. Y tiene, pues bueno, en estos momentos tiene decenas de miles de mapas que sirven para hacer diagnósticos concretos y para desarrollar la metodología de la geoprevención, de la que hablaremos al final. Bien, esta es la distribución de la delincuencia en las ciudades españolas. Como observan, se polariza fundamentalmente en las 16 primeras ciudades que tienen, por supuesto, Madrid y Barcelona, unos índices, unos registros totalmente brutales, pero, como decía al principio, comparados con Santander, son muy poco relevantes, son muy poco significativos. Vivimos en ciudades seguras. Ni siquiera ni Madrid, ni Barcelona, ni Valencia, ni Sevilla, ni Málaga, al tener esas tasas, esa cifra objetiva, mal llamada objetiva de delincuencia, porque también entraremos en esto, ¿podemos decir que sean ciudades inseguras? No, si las comparamos en el ámbito europeo, son ciudades que manifiestan un perfil muy bajo de la seguridad. Sin embargo, tenemos que recordar que vivimos en un estado de alerta 4 antiterrorista, ¿no? O sea que, ¿por qué? Por los efectos escalares que comentábamos al principio. Son ciudades seguras, pero una amenaza que procede del exterior supone que los estadios de inseguridad sean y que la seguridad percibida se modifique de una forma significativa. Les invito a que lean este artículo que publiqué en el año 2016 sobre evolución y distribución espacial del crimen y la delincuencia en España, donde hago una revisión crítica bastante significativa de estas aportaciones, ¿no? Bueno, por centrarnos en Santander y hasta donde he podido, son datos publicados en los anuarios, en el anuario del Ministerio del Interior, y que este es el nivel máximo de desagregación que nos permiten obtener. Fíjense, muy pobre para hacer lo que nosotros queremos hacer. A mí me hubiese gustado poder acceder
a uno de estos anuarios y haberles traído el desarrollo de un ejemplo práctico. Pero si observan, pues prácticamente lo que clasifican como otros es la mayor parte de los delitos, ¿no? No me sirve. Y aquí no están contemplados, pues son aquellos delitos o aquellas infracciones que están relacionadas fundamentalmente con la seguridad y la seguridad contra el patrimonio, que afecta al patrimonio. No otros tipos de violencia que deberían también reflejarse y considerarse. También aparecen los datos de Torrelavega, ¿no? Y ya vemos que la singularidad y el número tan escaso de incidencias determinan también un patrón muy, muy parecido al que hemos explicado de Santander. En cualquiera de los casos, lo que sí podemos decir es que existe una importante correlación entre inseguridad ciudadana y potencial demográfico. Casi 2/3 de las infracciones penales se polarizan en nuestro país en solo 146 municipios. Tenemos más de 8.100 municipios en España. Solo en 146 están prácticamente las 2/3 de los comportamientos antinormativos. Y esto supone una limitación muy importante, ¿no? La mayor parte de ellos de más de 50.000 habitantes, etcétera, etcétera. Bueno, de todas esas 16 ciudades, todas son capitales de provincia, salvo una, L'Hospitalet de Llobregat. Y además, 9 de ellas son capitales autonómicas, o sea que hay un reforzamiento muy singular de la capitalidad y que determina una serie de condicionantes que atrae concretamente. Además, cada una de estas ciudades, unidas a las 24 siguientes en el ranking que hemos visto, superan las 10.000 infracciones. Por lo tanto, un proceso de concentración, de polarización muy significativa, ¿no? Bueno, podríamos entrar en hacer un análisis de cómo la crisis económica ha afectado concretamente a esto. Vamos a hacer simplemente un reflejo muy rápido, porque se me va el tiempo. Solo la ciudad de Madrid registra una de cada 4 denuncias de las contabilizadas en las capitales provinciales y una de cada 11 de las presentadas en todo el territorio nacional. Un poquito más bajo, Barcelona. Si lo viésemos un poco en este gráfico, veríamos que de las 15 incidencias que se producen cada 4 minutos, si llevamos del orden de 30 minutos, estaríamos hablando de unos 90 a 100 incidentes. Tres se han, podríamos decir que cada 4 minutos 3 se han cometido en la Comunidad de Madrid y 1 se comete en el ayuntamiento, 2, perdón, se cometen en el ayuntamiento, en el municipio de Madrid. Por lo tanto, se produce esa importante polarización. Si hacemos la comparación con Cantabria o con Santander, pues cada 90 minutos se producen en todo el territorio español 345 infracciones, de las cuales 3 pertenecen a Cantabria y solamente 1 sería de Santander, cada 90 minutos. La ratio, como ven, no tiene comparación. Ustedes viven en una ciudad relativamente muy segura, ¿no? Bien, a lo que íbamos. Cada tipo, no podemos, este análisis simplista que he hecho al principio no es válido. Es válido para contextualizar. ¿Por qué? Porque cada tipo de delincuencia tiene un patrón diferencial. Cada tipo y cada forma de comportamiento antinormativo se reproduce territorialmente de una forma totalmente distinta. Y ese modelo afecta al contexto social y afecta a la forma de entender la ciudad, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que yo he entendido toda la vida? Que si yo hago un análisis desagregado de todos estos aspectos, los cartografío, los considero teniendo en cuenta el fenómeno de la tetradimensionalidad, los factores económicos, sociales, políticos, culturales, los transversales de género, etcétera, etcétera, y para ello tengo unas herramientas importantes, que son los sistemas de información geográfica, puedo tener una visión panóptica, nunca mejor dicho, de lo que es la seguridad y la inseguridad. Pero me falta un elemento muy importante, la percepción subjetiva de los ciudadanos, el aspecto de cómo las víctimas se consideran víctimas de un tipo de delito, ¿no? Bien, simplemente por demostrar, no les quiero aburrir con muchos mapas,
aquí tenemos una misma variable. Yo soy político, no soy político, pero si yo fuera político, ¿cómo vendería seguridad? Es un mapa de Madrid por secciones censales, 3.300 secciones censales, de la misma variable. Número total de robos con fuerza en establecimientos comerciales. ¿Qué observamos en este mapa? Que el mayor número de los robos en establecimientos comerciales se polarizan en las secciones centrales del centro, en el entorno de Sol, Gran Vía y en el eje de la Castellana. La zona de Tetuán también, y hay algunas secciones censales periféricas que también tienen. Sin falsificar la información, sin manipular la información, si yo hago una ratio de densidad de robos con fuerza por 1.000 establecimientos comerciales, fíjense cómo se me despeja el... Aquí es donde se introduce el concepto de oportunidad. No es lo mismo un elemento, la posibilidad de robar en un lugar donde hay muchos establecimientos comerciales, que robar en otros lugares de la periferia, que hay menos establecimientos comerciales, pero que tienen unas tasas de victimización mucho más elevadas utilizando una información u otra. ¿Cómo apaciguaría yo a una población que dice, no, es que en mi barrio se producen muchos robos? Bueno, haciendo difusión de la información, haciendo difusión y compaginando concretamente los distintos elementos. Y esto nos lleva a otra de las técnicas que utilizamos, ¿no? Los mapas de riesgo y de vulnerabilidad son los conocidos como mapas de calor, que sirven concretamente, es el caso de Madrid, en donde se ve la polarización en torno a los 7 distritos de la Almendra Central, ¿no? Concretamente el distrito de centro, que es el mayor número de comportamientos, y luego en las distintas coronas con un vacío de la periferia. Esto nos lleva a clichés muy claros y muy evidentes. Yo soy vallecano, yo he nacido en el Puente Vallecas, y siempre cuando decía, el Puente Vallecas es uno de los barrios más populosos de Madrid, en donde, según decían, había mucho yonki, había mucho mangante, había mucho delincuente. La verdad es que no muchos. Bastantes menos de los... Eso está en el imaginario colectivo. Y sucede en cualquier lugar, ¿no? Eso nos permite hacer aproximaciones con estos mapas de calor, que, fíjense, incorporan perfectamente cómo cambia de noviembre a agosto el mapa de color. Y hay una movilidad. ¿Por qué? Porque los movimientos de las personas no son los mismos. Las actuaciones y las actividades de las personas no son lo mismo. Ahí interviene el género, ahí interviene el tiempo, ahí interviene si es de día o de noche. Y yo puedo hacer comparaciones entre meses que me dan mapas sintéticos, pero tengo que llegar a un desmenuzamiento de la información para intentar entender las auténticas realidades. Y aquí es donde entra perfectamente el concepto de delincuencia subjetiva, ¿no? El sentimiento de sentirse víctima, que no tiene nada que ver con las cifras estadísticas. Ya lo hemos comentado antes, ¿no? En el Atlas de la Seguridad, yo hasta entonces, hasta ese año 2006, no había tenido oportunidad de incorporar a los trabajos el tema de la victimización, o la victimación, como quieren llamarlo algunos autores, ¿no? Desde entonces lo vengo aplicando, lo estaba aplicando el año pasado en Nicaragua, en Colombia, y los resultados son fantásticos, ¿no? Son fantásticos porque nos permiten ver una realidad totalmente diferente. Fíjense, si yo les pusiera, lo han visto con los mapas de Isla de Calor, donde antes como el centro de Madrid y fundamentalmente, perdón que me voy, los distritos centrales se manifiestan. Si yo veo este mapa de percepción de la seguridad por secciones censales, puedo observar en términos generales dos realidades distintas. Un Madrid Norte que genéricamente se siente seguro, podemos decir desde Chamberí con alguna sección censal más o menos problemática, y un Madrid Sur que se siente inseguro. ¿Vale? Hay una percepción social, cultural, de la victimización. Y esto lo debemos contemplar. ¿Recuerdan el eje con las cuatro realidades? Bueno, solo teniendo esta visión poliédrica con todas las realidades, sacando las distintas tasas, por supuesto, por cada tipo de delito, incorporando todos esos elementos, yo puedo llegar a concretar algunos de los aspectos más relevantes, ¿no? Bien,
Sobre victimización tenemos muchos tipos de trabajo. Ya he dicho que Laura Bozmediano y César San Juan, del Departamento de Criminología de la Universidad de Deusto, constituyen uno de los elementos referenciales más importantes, ¿no? En donde, trabajando con distintos escenarios, miden precisamente las relaciones que se dan en ciudades intermedias, que es un poco lo que les puede interesar a ustedes, ¿no? Bien. Y bien, ¿todos los tipos de delincuencia? Sí, pero hay algunos que son más importantes que otros. Por ejemplo, no quiero dejar de hacer alusión en los pocos minutos que me quedan al consumo y tráfico de estupefacientes. Por ejemplo, esta patología genera el 75% de los delitos comunes en las grandes ciudades. Si yo minimizo esto a la mínima expresión, estoy reduciendo las tasas de criminalidad de una forma significativa. Esto es trabajar en escala. El distrito, con su evolución temporal, los barrios, segundo nivel de análisis, las secciones censales y, por último, la localización puntual de los lugares en donde se produce menudeo. Ahí tenemos. Yo también fui pionero. En el año 97 hice el primer mapa de menudeo con trabajo de campo, pateando la ciudad, que es lo que hacemos los geógrafos. Cuando no hay estadísticas o cuando no tienes estadísticas, viendo dónde se menudea y poniendo crucecitas en los lugares, ¿no? No les voy a contar historias, pero aquí tendríamos pues mi Vallecas querido, el Distrito Centro, Salamanca, Retiro, Arganzuela, etc. Y como ven, hay una cierta polarización en unos lugares muy concretos y muy definidos, ¿no? Bien. Importante. ¿Y todas las estadísticas de todos los cuerpos de seguridad del Estado nos valen? Claro, pero son diferentes. No es la misma la estadística de Policía Municipal que de Policía Nacional. Debemos cotejarlas y combinarlas, debemos implementarlas. Sería genial que hubiera un único registro. Vale, tocamos uno de los temas más problemáticos de toda la transición, ¿no? El mando único de la policía, que yo creo que junto a los temas de violencia de género y del pacto educativo han determinado unas de las singulares demandas de la sociedad. Bien, y les hablaba del terrorismo. ¿Qué valor tiene esta metodología para aplicar al terrorismo? Ahora mismo un discípulo mío acaba de terminar una tesis en donde, haciendo uso de una metodología de análisis de redes neuronales, también pedimos información a la policía para que nos diera del Distrito Centro de Madrid la localización de las cámaras de seguridad. No nos las dio. Ya les digo, cerca de 40 años trabajando en esto. Yo le dije, digo, mira, te cambias de tema, te haces algo de paisaje vegetal o te vas al campo y te las cartografías. Y se las cartografió y aplicando una metodología pues ha sacado un desarrollo de un concepto de trazabilidad. Y bueno, él tiene implementado un sistema de análisis concreto que sirve para ver cuáles son las rutas oscuras, las rutas por las que puede delinquir los vacíos que se generan a través de las cámaras y que manifiestan facilidades para el escape de los terroristas. Es decir, ¿dónde debería actuar la policía? La tesis, por supuesto, ha pasado por la Secretaría de Estado de Seguridad, nos han dado el visto bueno, tenemos que quitar algunos mapas, pero ahí está un trabajo en donde la geoprevención vuelve a ser válida y evidente. Probablemente para una ciudad como Santander no tenga tanta relevancia, pero sí para una ciudad como ya hemos visto y hemos sufrido desgraciadamente en Madrid y Barcelona. Y esto nos lleva a una serie de conclusiones, y es que utilizando su memoria cinematográfica, podríamos tener como dos grandes líneas de actuación, dos grandes formas de aproximarnos al estudio de la seguridad en las ciudades. Un poco siguiendo la línea de Los Intocables, recuerdan la película de Brian De Palma, ¿no? De Elliot Ness, donde se persigue con una interpretación genial, ¿no? De Al Pacino, o Minority Report, ¿no? Yo creo que la incorporación de la tecnología, la incorporación, no llegar al relato de Minority Report, ¿no? En donde
clarísimamente se hace una proposición de lo que de la prevención del crimen antes que se cometa, ¿no? No debemos olvidar que la novela se basa concretamente en un relato de Philip K. Dick, ¿no? De Minority Report, que supone una diferencia. Pero que, barajando todos estos aspectos que les estoy comentando ahora en esta charla de una forma un poco apresurada, podrían implementarse en un sistema de información geográfica y hacer uso de la prevención. Es decir, existen dos grandes fórmulas. La fórmula tradicional para la gestión de las incidencias, para el acceso a la cartografía, para la gestión de los recursos, o existen las tecnologías que se pueden implementar en distintas sociedades, en distintos contextos, ¿no? Ahí trabajando con la Policía Colombiana Metropolitana en Tunja, en un observatorio que tienen, una ciudad de 100.000 habitantes, ¿vale? O sea que está en el departamento de Boyacá, el CISEM, que para eso hicimos el Atlas de la Seguridad, como ejercicio metodológico de qué es lo que podría hacerse en el CISEM. Hoy el CISEM está infrautilizado, está estigmatizado de una forma significativa, y desde el CISEN se podrían hacer muchas cosas. O lo que hizo también con nuestra asesoría la empresa de seguridad urbana en Medellín o en Colombia, donde pues yo me presenté con toda mi ingenuidad y un periodista en el año 2011 me preguntó, ¿y usted qué haría? Pues yo legalizaría las drogas. ¡Bah! Aquello ya desde ese día tuve que llevar guardaespaldas y todo, ¿no? Porque tenía a la mitad de los cárteles persiguiéndome por toda Colombia, ¿no? Bien, pero eso sería otra charla que no viene a cuento ahora. Y entramos en el tema del Atlas de la Seguridad y de la geoprevención. ¿Por qué un Atlas? Bueno, pues porque precisamente implementando todos estos aspectos y conociendo cuál es la distribución de la cartografía, nos permiten actuar, nos permiten ser dinámicos, nos permiten obtener una información escalar, plural y al mismo tiempo contrastada. Pero además porque la perspectiva es polimórfica. No solamente es la perspectiva de las cifras oficiales, sino también de la percepción de los sujetos, de los individuos, ¿no? ¿Cómo sienten el delito, ¿no? Bien, en ese sentido, nosotros incorporamos esa información de una forma parcial, muy limitada, porque la idea era, ¿esto se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero vamos a ponerlo en funcionamiento con una herramienta tecnológica, con la herramienta de Minority Report, con las tecnologías de la información. El CISEN yo creo que estaba para eso. Bueno, no voy a decir la millonada que se gastaron, pero el último fin de ello era, ¿qué era? Estudiar una serie de casos. Y aquí es donde entrarían precisamente ustedes. ¿Para qué? Para hacer diseño urbanístico seguro. Una vez hecha la prescripción de cuál es el mapa, cuáles son las distintas perspectivas que nos marcan, cuáles son los niveles de inseguridad en la ciudad, yo puedo intervenir, por ejemplo, sobre un espacio concreto, ¿no? Conozco concretamente la información objetiva, entre comillas, conozco los sentimientos de seguridad y luego intervengo concretamente en el territorio, ¿no? Bien, esas son imágenes del CISEN, ya digo, totalmente infrautilizado, tan infrautilizado como los sistemas de información geográfica que se implementaron en la ciudad de Barcelona con motivo de las Olimpiadas en el año 92. Terminaron las Olimpiadas, se le echó una llave al cuarto, se invirtieron cientos de miles, millones de pesetas, y a partir de ahí pues todavía sigue cerrado, ¿no? Bien. Existen una serie de antecedentes, muy rápidamente para no pasarme del tiempo, teóricos y metodológicos que obviamente no me dan tiempo a desarrollar. Algunos los conocen ustedes, la metodología CEPTED, ¿no? La Crime Prevention Through Environmental Design, que procede de la Escuela de Chicago y que tienen bastante desarrollados los arquitectos. La sintaxis espacial de Gilliard, ¿no? Que nos marca también fórmulas. Pero tenemos que hablar de las teorías criminológicas, de la situación, de la prevención situacional del delito, ¿no? Que nos marca también nuevas versiones. Y, cómo no, de los programas de prevención social, comunitaria y situacional, ¿no? Lo que es la participación ciudadana.
No hay seguridad si no hay participación de los ciudadanos en los procesos de seguridad. Esto es evidente. No vale solamente con agentes de control social. Necesitamos policías, pero además de policías necesitamos la participación de los ciudadanos. Si a esto, como hemos explicado, añadimos un importante análisis espacial y utilizamos las tecnologías de la información, como pueden ser los sistemas de información geográfica, una herramienta de los SIG, del ArcGIS o del ArcMap, que probablemente ustedes conozcan, es el Crime Analyst, un módulo que vale 3.000 euros, pero que resuelve muchos de los problemas, tendríamos aquello que nosotros denominamos como geoprevención, ¿no? Si buscan mi nombre con la palabra geoprevención, tendrán un poco esa idea. Y aquí estarían desarrollados concretamente algunos de los referentes epistemológicos más importantes, Cornish y Clegg, ¿no?, en la prevención situacional del delito, o las aportaciones de los discípulos de Gilliard en la sintaxis espacial y la geoprevención. Fíjense, trabajando sobre los perfiles espaciales de la criminalidad y la influencia de la morfología urbana en las desigualdades sociales, la relación de los robos en domicilios con el entorno construido en la capital de Irán, el análisis de las variables territoriales que inciden en los robos en domicilios y la comparación con los robos efectuados desde vehículos, los delitos relacionados con estupefacientes y su relación con grandes avenidas, bares, escuelas y hospitales. Esto lo hemos hecho en Madrid, ¿no? Y mucho antes que Tarkayan. Estudio de los procesos de identificación de relaciones genéricas que se dan entre espacio y crimen, o las perspectivas y posibilidades que ofrecen los SIG para relacionar la criminalidad con la morfología urbana y los patrones de comportamiento de los delincuentes, ¿no? Ahí tienen referentes importantes, como les van a colgar las presentaciones. Si entran, si buscan estos autores, pueden acceder a la información y pueden leer los documentos donde están perfectamente definidos los métodos de trabajo. De todos ellos, el que empezamos a aplicar en Madrid y que, bueno, el alcalde cortó por esas razones que no he llegado a entender nunca, pero que en Latinoamérica están teniendo un éxito muy reforzado, pasamos por incorporar ese concepto de geoprevención. Geoprevención que alude a tres elementos. Si yo a un espacio urbano le doy vigilancia natural, refuerzo territorialmente ese espacio. ¿Cómo? Desde una perspectiva simbólica o desde una perspectiva arquitectónica. Hago un control natural de accesos, no un control forzado. Vamos a ver algunos ejemplos y qué es lo que entiendo por control natural de accesos. En la dialéctica esa, la dialéctica que es uno de los temas y de los problemas del siglo XXI, ¿no? ¿Espacio público o espacio privado? Mi opción es clara, espacio público. Pero atención, espacio público no como nos lo están vendiendo en muchas de las ciudades. Yo, que soy un gran paseante de Madrid, llego a los espacios públicos y esos espacios públicos que son públicos no son públicos, porque están privatizados. Porque tenemos a Samsung ahí ocupando la Plaza del Callao, o tenemos un mercadillo que se pone de una multinacional a vender cosas en la Plaza España. ¿Vale? Ojo. Ojo, ¿qué entendemos por espacio público y qué entendemos por espacio privado? Un espacio público refuerza la seguridad con la visibilidad y con la vigilancia natural, pero esos otros espacios públicos modificados y alquilados lo que hacen es incrementar las tasas de criminalidad. Y por último, la participación comunitaria, ¿no? Bien, ¿qué entendemos, y ya de verdad, 10 minutos más y termino, por control natural de accesos? Pues bueno, es hacer una apropiación territorial de los accesos haciendo uso de su marcación, con barreras simbólicas o reales que permitan marcar sendas e itinerarios. Yo ahí siempre pongo el ejemplo, esto es la ciudad de Tunja, ¿no? Hay un control que no es natural de accesos, que es la fortificación, la generación de ciudades fortificadas, ¿no? Poner una verja lo que está introduciendo es inestabilidad. Este es el espacio de Madrid que registra las mayores tasas de criminalidad. Y esto, antes de construirse, lo sabíamos los geógrafos y los arquitectos. Y lo dijimos, porque es la emulación de lo que algunos arquitectos norteamericanos denominaban como la ciudad de la muerte. Una ciudad donde se vive de día es Azca. ¿Vale? No tiene control de accesos, tiene múltiples entradas, es una zona que durante la noche está totalmente muerta. Bueno, las tasas de criminalidad,
Nosotros hemos advertido en distintos lugares de donde se han hecho crecimientos urbanos en Madrid. No, no, si seguimos el mismo modelo, seguiremos incrementando las tasas de criminalidad. Ni caso. Ese control de accesos viene marcado por la determinación de elementos constructivos, setos verdes, delimitación de zonas de visibilidad. Fíjense, esta es una muy buena intervención y me voy a parar dos minutitos en ella. Es la plaza de Tirso de Molina. Yo aquí hago perfectamente una perfecta marcación de espacios, haciendo un control natural de accesos, haciendo los lugares, e impido que circule la gente con un elemento arquitectónico como es el agua, que le da confortabilidad y que además el rumor del agua le aporta una calidad ambiental al espacio. La plaza era uno de los lugares donde históricamente se hacinaban los yonkis, y ahí pues comprabas absolutamente de todo. Desde que se hizo la reforma en el año 2006, la tasa de criminalidad baja singularmente. Es el norte del barrio de Lavapiés, ¿no? Bien, la vigilancia natural, que pasa por la mejora de las perspectivas de visión, la búsqueda de diagonales visuales, la mejora de la iluminación, el combinar usos no únicos, sino combinados del espacio urbano. Fíjense, esta es la plaza de Santa María de la Cabeza, que tiene una particularidad. No tiene nada de vigilancia natural. ¿Por qué? Primero, porque tenemos una masa arbolada muy significativa que rompe toda la vigilancia natural de las ventanas de los edificios. Pero luego, además, en la parte de los locales comerciales tenemos un banco. Y el banco fortifica, cierra totalmente sus vitrinas al exterior, y entonces la vigilancia natural que existe es cero. Si comparamos las tasas de delincuencia de esta parte de la plaza con la otra plaza, existe una diferencia de 1 a 5. Aquí 5 veces más delito, en el otro lado 5 veces menos delito. O sea, simplemente interviniendo sobre los aspectos arquitectónicos y de diseño paisajístico de las plazas, podemos modificar. O esta calle, dos calles de Madrid, el Chaflán, que hacen la calle Juan de Urbieta y Valderribas. ¿Por qué la calle Juan de Urbieta durante cierta época del año tiene mayor criminalidad que la calle Valderribas? Pues una explicación que es recurrente año tras año, después de analizar los patrones, por la vegetación. Claro, esto yo lo digo y muchas veces me dices, eres un arboricida, lo que quieres es cargarte los árboles. No, es el mismo espacio, lo que pasa es que cuando cae la hoja, existe vigilancia natural y los delitos no se producen. Cuando los árboles tienen hoja, los delitos se incrementan. Y esto sucede año tras año y se pueden hacer perfectamente pronósticos, siguiendo la metodología que hemos hecho. El refuerzo territorial. Ahí me baso en una autoridad. Para mí, el padre, uno de los padres, ustedes lo conocerán probablemente, Yifu Tuan, es un geógrafo norteamericano, ha intervenido en muchos trabajos de arquitectura y tiene un libro que lleva por título Topofilia. Él juega con el valor simbólico de los espacios y dice que existen espacios que son topofílicos, otros espacios que son topofóbicos y que los individuos somos toponegligentes, ¿no? Que jugamos con el lugar con una cierta negligencia. Pongo un ejemplo para que entendamos esto. Este, si yo les preguntara, es Madrid, es el teleférico de Madrid, el Parque del Oeste. ¿Qué sensación les da? ¿Seguridad o inseguridad? Inseguridad. En una primera vista es inseguridad. ¿Y por qué nos da inseguridad? Por el graffiti, por la valla esta, por el ferrocarril que está aquí, la Estación del Norte. Bueno, ahí es donde están enterrados los héroes del 2 de mayo, que es un lugar precioso. Es uno de los lugares más seguros de Madrid. Pero los ciudadanos lo perciben como un lugar inseguro. ¿Se puede hacer una intervención aquí urbanística? Claro que sí, modificando muchos de esos aspectos, enterrando probablemente el ferrocarril. Hay que invertir, claro, pero ¿por qué no? ¿Vale? Fíjense en dónde nos estamos moviendo. Bien,
Y luego hablamos de los espacios públicos y la progresiva privatización. Y ahí sí que ahí también soy un poco beligerante, ¿no? Debemos jugar muy bien con todos estos con los espacios públicos, debemos mantenerlos, debemos reivindicarlos. Yo he trabajado con el Ayuntamiento de Madrid el curso pasado en el proceso de aumento de la participación ciudadana para asignar los presupuestos participativos, sin lugar a dudas, pero no debemos caer en errores, vamos al borde del paradigma, ¿no? La ciudad de Las Vegas. Las Vegas hacen secuelas de la realidad, secuelas de espacios públicos, secuelas de los campos de Marte, secuelas de las pirámides de Egipto, secuelas de Venecia, ¿vale? Pero atención, no son espacios públicos, son espacios del consumo, son espacios privados que tienen sus estrategias arquitectónicas en donde se juega perfectamente con todos los elementos. Uno se puede dar hasta un paseo en góndola, yo no sé si lo conocen. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que uno entra en The Venetian, que es un hotel, sala de juego, y cada 20 minutos se hace de día y de noche. Este cielo que parece que es un cielo no es un cielo, es un escenario. Hablábamos de lugares en Cantabria. Bueno, pues este es el reculmen, ¿no? De cada 20 minutos. ¿Para qué? Para que yo vaya tirando de mi tarjeta de crédito y zaca, 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 en todas las tiendas vaya consumiendo. Se está jugando con el concepto de espacio público. Estamos jugando en los ayuntamientos con los conceptos de espacios públicos. Stop. Lo hace la empresa privada, seremos críticos y bueno, este es uno de los problemas importantes. Y por último, la participación comunitaria, ¿no? Ahí tengo que reconocer el importante esfuerzo que están haciendo algunas policías latinoamericanas, que, bueno, que tienen otros defectos, pero que dan un rol. La policía colombiana tiene un departamento de participación ciudadana muy importante. Hemos trabajado también con la policía nicaragüense y bueno, supone que el fortalecimiento de la participación comunitaria puede ayudar de una forma significativa, y eso es lo que intentamos hacer en el Atlas de la Seguridad de Madrid. Algunos no lo entendieron así y salió lo que salió, ¿no? Por eso, como nosotros elegimos precisamente un parque y una plaza, un parque que fue concretamente, bueno, ahí están, si consultan, si ponen geoprevención, les puede salir en Google, les va a salir este artículo y este trabajo, los distintos pasos que tenemos que hacer: análisis territorial, vigilancia natural, visibilidad, iluminación, control de accesos, aspectos que hemos comentado y pasos que no voy a pararme a definir. Lo aplicamos en el Atlas de la Seguridad, hicimos una intervención, propusimos una intervención, yo no soy ayuntamiento, que quede bien claro, ¿no? Soy un limitado profesor de geografía. Cogimos un parque, el Parque Olof Palme, en el distrito de Usera, y recomendamos todos estos aspectos de modificación. Aquí se hicieron las intervenciones. El ayuntamiento se gastó casi 2 millones de euros en el año siguiente. Bajó la criminalidad. ¿Vale? Poner marquesinas de autobuses en zonas para dar vigilancia natural, desplazar los árboles de la periferia hacia el centro para concretar y mantener las diagonales visuales, hacer itinerarios temáticos dentro del parque, intervenciones de diseño urbanístico que seguramente ustedes conocen. Y también trabajamos sobre la Plaza del 2 de Mayo. Nadie me lo ha dicho oficialmente. Aquí hicimos una serie de recomendaciones. La primera, la de nivelar absolutamente todo el espacio de la plaza para quitar, era uno de los lugares donde también había mucho menudeo, quitar, no se hizo caso, y hoy por hoy la plaza sigue siendo un elemento. De hecho, cuando estaba saliendo publicado el Atlas, hubo unos disturbios callejeros muy significativos, con quemas de contenedores, quemas de coches de los vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está el proyecto que realizamos junto a la Escuela de Arquitectura. Y bueno, pues esto es un poco lo que yo les venía a contar. Discúlpenme si me he pasado unos minutos.
un poco resumiendo. En mi método de trabajo, la investigación-acción participativa juega un papel totalmente importante, donde los grupos sociales, los vecinos y las vecinas, las víctimas, los infractores, desagregados según los tipos de infracción y los distintos grupos de intervención social, tienen que ir unidos a los expertos. Desarrollando que esa metodología de intervención con un diseño metodológico que pasa por una investigación comparada de las distintas experiencias que pueden sacarse de todo el planeta. Bueno, pues yo creo que con esto termino mi intervención. Muchas gracias por su atención y ha sido un placer compartir con ustedes. ¿Hay preguntas?